nada, soy Jesús Carlos Brasco Fiorentino. Tengo 23 años. ¿Por qué soy un milagro? Pues, porque yo pues, me iba a morir cuando bebé, porque le decía a mi mamá que yo no iba a sobrevivir. Que yo de hecho tenía hidrocefalia. Yo de hecho nací pensando cabía en una cajita de zapatos. Bueno, decían. Ponían la ropa de los muñecos de mi hermana. Decían. Yo gracias a Dios, pues, aquí estoy. Es un gran hijo, muy noble. Es muy listo, a pesar de que yo lo he limitado en su discapacidad. Él me ha demostrado todo el gran ser humano que es, y le doy muchas gracias a Dios por esta bendición que me dio. Hijo, todo para mí, todos mis hijos es para todo, más Chucho, que es un hijo muy especial. Yo no como en la calle por traerles de comer a mis hijos, pero mis hijos es lo primero. Primero es el pan en los hijos, ya después uno. Pero así se queda sin comer los hijos. Aunque sea frijoles, pero le traemos aquí a la casa. Siempre he tenido que compartir pues, todo, ¿no? Se puede decir, pero pues, no me molesta compartir nada con Chucho. Solamente, pues, yo también necesito mi espacio. Chucho, yo sé que también necesita su espacio. Mi mamá siempre ha querido una casa. Y yo yo me iba a meter a trabajar fuertemente para construírsela, pero pues no he podido, estoy muy chavo. Si yo tuviera un trabajo fijo, más o menos yo me tardaría como 10 años en hacer una casa estable. El anhelo de mi corazón es tener una casita donde, una casita bien. Ese siempre ha sido mi sueño, el tener a mis hijos bien, al tener una casa digna, y también para compartirla. Mi anhelo de mi corazón ha sido también que esta casa sirva para hacer un estudio de la palabra, que vengan a dar la palabra aquí, me gustaría mucho. Los invito a que se sumen a este esfuerzo, a este gran sueño que tenemos de construirnos la casa, que pues para mí sería pues la alegría de que se sumen a esta causa. Y muchas gracias. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga y Dios les dé más. Nos vemos pronto.